Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda su fiel y viejo amigo Seth, papus, mamos y amantes de las patrullas. Espero que estén teniendo otra vez un excelente inicio de semana. No estoy seguro porque creo que puede ser un poquito peligroso. Hoy ya es lunes y nuevamente toca hablar de noticias polémicas. ¡Sí! La noticia de hoy es la del ya famosísimo de toda la vida, el que siempre sale en los portales de noticias, ni más ni menos que mi Windows 11. Me siento estafado. Sistema que ha sido tan polémico desde su salida que ya no es raro leer algo malo de él. Y es que a la fecha, Microsoft se ha esforzado por obligarnos a que actualicemos nuestros equipos a su flamante sistema operativo. Claro, si cumple sus objetivos. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Esto me recuerda la leyenda del Windows bueno y el Windows malo. Se corre el rumor que siempre Microsoft saca una versión de Windows buena y después, acto seguido, una mala. Y parece que la leyenda se cumple. Pero bueno, menos bla 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 y más acción. Echemos una revisada a la lista de cosas polémicas del sistema de Bill Gates. Número 1, los requisitos del sistema. Esto ha sido tan polémico que a día de hoy se sigue hablando de. Resulta que para poder ejecutar la nueva versión de Windows, pues necesitas el famosísimo chip TPM, un chip que gestiona los cálculos de criptografía y que verifica la integridad del sistema. En teoría, aumenta la seguridad y nos libra de tener tantos exploits de nuevos procesadores. No puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico, tengo a Dios de mi lado. Como olvidar, Spectre y Meltdown, que justamente nos pegaron un 30% de rendimiento en los procesadores de Intel. Pero la realidad es que se han cargado una multitud de CPUs. Todo lo que esté debajo de Ryzen segunda generación, Intel octava, pues ya no funciona. El problema es que a la fecha todavía existen muchos procesadores con excelente potencia, como por ejemplo el i9-7900X. Un procesador del segmento HEAT que a la fecha es excelente opción y que justamente tiene un precio bastante razonable. Y luego para rematar hay que agregar los requisitos que se han disparado. Por ejemplo, de 2 GB nos pasamos a 4 GB de RAM. De tener una tarjeta gráfica con DirectX 9, pues ahora necesitamos una que soporte DirectX 12. Y por supuesto, pues el procesador, ¿no? ¿Asustado, Potter? Número 2, los fallos del sistema. De salida, Windows 11 salió con un fallo en la latencia de la memoria caché L3. Curiosamente, eso de los procesadores Ryzen de la familia Zen Plus, Zen 2 y Zen 3 presentaban dicho fallo. Y esto ocasionaba que el sistema fuera a tirones con tu flamante 3950X. ¿Nani? A este fallo hay que agregar otro que afecta a la selección del núcleo preferido del procesador. No es por pensar mal, pero este fallo me huele mucho a la gestión de los núcleos P-Core, C-Core de Intel, que aunque dicen que no sufren de lo mismo, pues a mí me ha tocado ver algunas aplicaciones que están asignadas a los E-Cores y pues realmente no funcionan tan bien. Por ejemplo, hace poco estuve jugando Quake 2 Remaster, justamente en Windows 11, y pues realmente no iba tan bien en algunos lugares. Y luego, el tercer clavo al ataúd, pues es el FTPM de los procesadores Ryzen. Este fallo ocasionaba que justamente tuviera retraso y parpadeos aleatorios en algunas partes del sistema. Y pues bueno, a la fecha mi T-Riper 3960X pues realmente va tirones en Windows 11. Y la verdad es que mucha gente pues le tiene miedo a perder rendimiento en Windows 11 con los procesadores Ryzen. ¡Tengo miedo! Número 3, más requisitos. No hay que dejar de lado el hecho de que el equipo sí o sí te obliga a tener acceso a internet para terminar la instalación. ¿Cómo? O que tienes que utilizar una cuenta de Microsoft. ¿Cómo? O si te aferras a seguir en Windows 10, pues los constantes spams de que actualices a Windows 11. ¿Cuánta maldad hay en este mundo? Como por ejemplo, pues cómo olvidar la pantalla enorme de que actualices a Windows 11. O, por ejemplo, si te atreves a actualizar, solo tendrás 10 días y después de ahí no hay forma de que regreses sin tener que formatear. Ah, también no puedo descartar el icono justamente en la barra de tareas que me dice que actualice. Y bueno, un largo etcétera de problemas que puedes encontrar. Y me dirás, oye Seth, ¿es tan malo Windows 11? Pues eso ya depende de qué tanta resistencia al cambio y resistencia al estrés tengas. Me estresa y me frustra. Porque Windows 11 te pone difícil lo que antes era fácil.
Como por ejemplo, ¿cómo olvidar la famosísima barra de tareas? No me tomes a mal, pero el diseño es realmente horrendo, poco personalizable y cada actualización te limita más. Venga, que ahora ya los trucos para mover la barra con el regedit ya no funcionan. Sí quiero ser más empático aquí, de todos mis ordenadores solo uno tiene un Windows 11, que según esto para aprovechar los C-Cores, pero realmente me rehúso a utilizar la barra en esa posición, o tener que agrupar sí o sí ventanas similares, o en el peor de los casos ya no poder ejecutar algunas aplicaciones que antes tenía en Windows 10. No, ni merga. A esto tengo que sumar los menús contextuales que realmente aportan poco y sirven para nada. Como la función de poder ejecutar aplicaciones Android. ¿Como para qué quiero ejecutar una aplicación Android en mi PC? Eso es lo más estúpido que he oído. Todos estos problemas de alguna forma se pueden solucionar, ya sea porque utilices alguna personalización de la instalación de Windows, o porque modifiques el regedit, o en el peor de los casos utilices herramientas de terceros, como por ejemplo StarAllBack. Obvio, por una módica cantidad. Dinero, 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 aprende algo, dinero. ¿Pero qué crees, amigo? Pues sí, efectivamente, Windows Update. Pese a que Microsoft nos dijo que esto no iba a volver a suceder, y que justamente la lista de requisitos era justificable por, llegan los famosísimos Service Pack, que ahora son versiones, y que te dejan todo jodido y con configuraciones deshabilitadas. Por cierto, si sigues aferrándote a Windows 10, pues lamento decirte que esta será tu último Service Pack, o, mejor dicho, última versión. ¿Por qué? Porque oficialmente Microsoft ha anunciado que ya no habrá más Service Packs para Windows 10, y si quieres volver a probar otro, pues vas a tener que actualizar a Windows 11. Pero yo creo que la cereza del pastel es la que ha surgido en esta semana. Wi-Fi 7, señores. Sí, aquí ya está el nuevo estándar para Wi-Fi, valga la redundancia. Este como tal nos dice que podrá manejar hasta 3 bandas de frecuencia, 2.4, 5.0 y la famosísima nueva 6. Lo más destacable es la velocidad de transferencia, que es de 46 gigabits. Por segundo. Solo para que tengamos de referencia, las tarjetas de red de 10 GB alcanzan hasta velocidades de 1 a 1.2 GB de transferencia por segundo. Ahora, imagínate con 46. Ahora sí se acabaron las excusas de seguir utilizando cableado de red por la casa. Otra característica que tiene el nuevo Wi-Fi 7 es que ofrece una latencia 100 veces más baja y 5 veces más capacidad de red. El problema es que precisamente la versión de Wi-Fi 6E, pues sus routers no son nada baratos. Pero bueno, basta de tanta publicidad y vayamos al grano. Este 25 de agosto se ha filtrado la hoja de especificaciones del nuevo estándar por parte de Intel y pues no figura mi viejo amigo Windows 10. Esto se traduce que si mi nuevo equipo solo tiene una flamante tarjeta Wi-Fi 7 e intento regresar a Windows 10, una práctica bastante habitual, pues esto no funcionará. Aunque la nota filtrada puede no ser la final, ya sabemos cómo se las gasta Microsoft para querer forzar a Windows 11. No me cabe la menor duda, y casi lo veo venir. Van a decir que Windows 10 ya no es soportable porque no soporta el Wi-Fi 7. Y ahí sí puedo decir, me dueles Microsoft. Me duele. Bueno amigos, pues yo los dejo. Nos vemos la próxima y no olviden compartir y dejar su like. Adiós. Yo te detesto. Te detesto, odio, odio, odio. Y más odio.